La verdad, yo vengo, muchos me dicen, queremos a la Canosa ayer a la noche. La verdad es que no es que yo no quiero hacer ese personaje porque me divierto. Yo soy súper auténtico, cuando me enojo lo digo, cuando estoy contenta lo digo, lo reflejo, me divierto. Ahora, lo que no entiendo en general, y me pasa desde que empecé este medio, en este medio, es que tengo gente que se me obsesiona mucho, ¿viste? Pero mucho. Si les contesto, se enojan. Sí. Si los ignoro, se enojan. Pero la verdad es que competimos con Casella, de verdad lo digo. ¿Qué le pasa? Que para está todo el tiempo hablando de mí. Terminamos Zapi por un informe. Ahora estamos al aire, habla de mí. Pará. Hablemos de él. Además quiero decir algo, chicos. Yo los conozco a todos hace mucho tiempo. Si abro la boca, sé todo de todo. Compartí canal, compartí tantas cosas. No estoy en ese rol, pero la verdad, ¿cómo se animan a hablar tanto de mí? ¿Creen que yo no voy a contestar nunca? ¿Que yo me voy a quedar así cruzada de brazos y que no voy a reaccionar? El lunes. La verdad es que hasta ahora no contesté y no dije demasiadas cosas. Ayer salté con lo de Franchín porque la verdad que hoy la tele siguió sin defender a Franchín, que se quedó sin laburo. Entonces, la verdad es que siento que son todos muy cagones en general. Digo, que una mina, ¿entendés? Yo estuve prohibida, volví a los medios, agradezco a este canal que me dejaron entrar, que volví a trabajar. Pero hoy estás, mañana no, no hay que escupir al cielo, la vida da muchas vueltas, nadie tiene nada comprado. Entonces la verdad es que hay que relajarse. A mí déjenme de joder un poco. La verdad es que no me meto con ustedes, no se metan más conmigo, no mientan más. Hoy yo conté en mi cuenta de verdad que voy a iniciar demandas penales porque, digamos, yo me callé durante mucho tiempo y sorry que robe parte del programa para hablar de esto, pero me lo está contando la gente en mi cuenta. Y me parece ya una grasada total que sigan abusando de mí, de mi nombre, de mi imagen. Estoy tranquila, haciendo un programa relajado, divertido. Y vas a iniciar acciones legales. Obviamente, porque tengo, la verdad que seguramente la justicia tiene cosas mucho más importantes, pero yo tengo por qué soportar que se sigan metiendo conmigo de la nada, con gente a la que nunca le he hecho nada. ¿Contra quiénes? ¿Cuál es el problema? Bueno, no voy a dar los nombres todavía porque va a haber bastante gente, pero realmente ¿por qué tengo que seguir escuchando? O el tipo con el que compito, que me ponga informes todo el tiempo. Yo sé todo de todo el mundo también, pero no tengo ganas de entrar en esa pelea. Ahora, ¿se creen de verdad que orinan agua bendita, que tienen al público comprado para siempre? ¿Cómo es el tema, digamos, de tanta impunidad en la tele? ¿Por qué escribiste tu tuit hoy, Vivi? Yo me callé durante mucho tiempo, mucho. Primero por miedo. O sea, de hecho hice un libro que se llamaba Basta de Miedo. Tuve mucho miedo durante mucho tiempo. Pero soy una mina que se ha hecho conocida por ser polémica, por decir lo que piensa, lo que siente. Y hasta tuve que ser polémica porque me atacaban de todos lados desde que empecé de la nada. No sé si por celos, no sé, porque la verdad que no lo entiendo, porque yo soy una mina que labura y me pijo en lo que hago yo. Tengo un grupo de compañeros fabuloso. ¿Por qué se siguen metiendo conmigo? ¿Qué carajo les hice? Nada. Estar en la tele, si estoy en la tele les molesta. Si no estoy, se cagan de risa porque no estoy. Si me levantan, disfrutan. Si no, o sea, ¿qué quieren? ¿Viste? A mí no me... O sea, a ver, lo estoy diciendo porque la gente me dice, contestá, contestá. Yo no tengo ganas de pelearme con nadie. Lo que digo es, ¿qué les pasa? ¿Por qué no viven su vida, disfrutan sus programas? Se compran una vida y me dejan de hinchar a mí. Igual te digo algo, a mí me gusta esta vida combativa y hoy estoy con Flavio. Pero te puedo decir algo, perdón, sí, pero para ti vos no quiero, desayuno, yo no quiero ser combativa, no quiero estar combativa. Lo que no entiendo es por qué no se dejan, pero no dejar que te falte el respeto, eso no, voy. Obviamente hoy no voy a permitir desayuno, más que me falten el respeto. Pamela dijo cuando pasamos le mando un beso a Pamela que me dijeron que dijo cosas fabulosas. La verdad que esa es la Pamela que nos gusta ver a todos, o sea, a ver, no exagerar eso, ni tampoco matar a nadie sin justa razón, pero si te atacan, defenderte, porque vos sos así, sos sanguínea, vas al frente, tenés argumento, tenés que decir lo tuyo. Lo que pasa es que si no les contesto, van aumentando la apuesta, van tirándome más mentiras y más calumnias y más mierda. Entonces digo, la verdad que no me voy a meter en ese juego porque la verdad que es peligroso, porque podés... Hay que contestar, hay que contestar. Pero la verdad que no me voy a callar más la boca, me arrepiento. Casella, dejate de joder conmigo, Beto, te conozco hace 1000 años. Hice un programa de 5N, vino, me tocó la panza, buena onda. Al día siguiente se burla de mí, pone lo que De Brito dice de mí. ¿Qué? Hay cosas que son como de sentido común. Ah, ¿no? Que haya más códigos en la televisión. Digo, a mí me pasaba, yo la verdad que como... Creo que porque soy este mina mundo, y porque no tengo, no sé, a gente alrededor poderosa que me defienda. No, Vivi, porque hace ruido. Es loco escuchar a gente diciendo, ¿cómo vos no defendiste? Sí. A vos te echaron de ahí también. O sea, ¿qué poder eso es lo tenías que... si embarazada de eso es lo que no se le hace la realidad persona? Explica lo que realmente sucedió. Ponele que hasta que vos no te fuiste del canal, lo del panel pueden decir lo que quieran, pero
en el momento que vos te fuiste del canal, demuestra que a vos te pasó lo mismo que a ellos. Estando embarazada, podría haber hecho un juicio tremendo, porque a una mina embarazada no la podés echar, no la podés sacar, claro que nada. Pero hace poco tiempo, un día llamé al abogado de Canal 9, a Diego Manauta, que es un tipo genial con el que yo hice mi partida del canal, voy a contar, y le dije, te pediría que dejen de hablar de mí en el canal, porque yo me porté muy bien con ustedes, me fui como una reina y nunca conté nada, y nunca dije nada y nunca hice público nada de todo lo que yo podría haber dicho, y ni siquiera salí a defenderme. Mi madre me vio llorar, mi marido me vio llorar, mi abogada me vio llorar, desesperada estando embarazada, y me estaban haciendo mierda en todos lados, en el mismo canal en el que trabajé, en Duro de Domar y en todos los programas. ¿Por qué me tengo que seguir bancando que yo no me meto con ellos y se siguen metiendo conmigo? Yo te quiero hacer una pregunta, me da vergüenza, muy importante, Viviana. Y ya no me duele más y no le tengo más miedo a nadie, me vaya, no me quede, no me importa nada. ¿En qué medida sentís que el trabajo de tu esposo, si querés no me contestes, sí, en qué medida sentís que el trabajo de tu esposo tiene incidencia, o tuvo, mejor dicho, incidencia en tu partida de Canal 9, que es un canal señalado en muchos casos como oficialista? Bueno, yo no lo conté nunca, pero a mí me amenazaron varias veces por el trabajo de mi marido. Es una casualidad que cuando yo empecé a estar, digamos, más vinculada, más fuerte mi relación con Alejandro, recibí unas amenazas espantosas. Un día me llamó Longobardi para salir al aire y no salí, pero se lo terminé contando, y lo sabe mucha gente del medio, que recibí muchas amenazas estando embarazada. Entonces, a mí me toca muy fuerte este tema, porque de verdad se han metido conmigo en el momento más importante de mi vida. Por eso, cada vez que alguien dice tantas mentiras de mí, nadie sabe lo que yo sufrí. No quiero hacer este show en televisión, pero la verdad es que no saben lo que es para una mina que se hizo de abajo, que se hizo sola, que te amenacen por política, que te amenacen estando embarazada, que te echen de un laburo y que te hagan una cama y digan que vos echaste a gente que nunca echaste y que eran tus amigos. Ustedes no saben lo que es sentir eso. Ustedes no saben lo que es que te calumnien y te injurien y digan que echaste a tus amigos cuando nunca los echaste. Te banqué en todas las amenazas, llamaban a mi casa. Lo que me pasó hace poco con mi hija, yo dudo que haya sido un robo. Es muy fuerte todo lo que yo aguanté, ¿ok? Es muy fuerte para que estos estúpidos sigan hablando de mí. Yo me harté, yo puedo trabajar de lo que se me dé la gana. Soy una mina inteligente y capaz. No, no me muero por estar en la tele. Agradezco la posibilidad. Yo quiero sumar... Pero yo quiero estar feliz en la tele. No puedo creer que me sigan atacando. ¿Qué les hice? Nada. Estar en la tele, no, volver o no volver. Efectivamente, el tuyo para mí siempre ha sido un caso, y yo te lo conté de manera privada, te lo dije concretamente ayer, en algún momento formando yo parte del programa Intratables, también me sumé a cierta ola y siempre atacaba un aspecto que no me parecía comprometedor, que era tu supuesto divismo, que la verdad... Cero divismo, ustedes me conocen. No, es cosmético al lado de otras críticas, es una crítica en todo caso cosmetológica al lado de otras cosas que se decían en ese momento, número uno. Y número dos, lo que estás exponiendo para mí me lleva a la siguiente reflexión. En todos los órdenes de la sociedad, en este país, las mujeres sin padrino son mujeres más fácilmente atacables. Totalmente. Esto pasa en una empresa, pasa en un kiosco, pasa en un canal de televisión, pasa en todos lados. Lo vimos ayer con el caso de Mariana Fabiani. En general, uno tiende a pensar que detrás hay padrinos. A veces no es así, y no sé si es así en el caso de Mariana Fabiani, honestamente, pero en general, por las dudas, no se ataca a las mujeres que detrás tienen padrinos, porque esta sociedad y todo este sistema en general sigue estructurado alrededor de eso. O por eso la tremenda desigualdad. Buena prensa o mala prensa. Si tenés buena prensa, no te toca nada nunca por ningún motivo, y si tenés mala prensa, te hacen pelota, y esa mala prensa a veces ni te la ganaste, porque, como dice Vivi, o causás envidia, o causás celos, o un montón de cosas, o le ganas simplemente a la competencia. Sí, sí, no se tiene que perder de vista, es me parece que es la educación también, ¿no? Yo la verdad que te escucho, me imagino que debe haber sido terrible para vos estar embarazada y vivir eso. Sí. Me parece como que hay cosas que tienen que ver ya con los valores. Cuando yo escucho a un montón de personas que se ponen en un lugar como de ética y de moral y de repente están pidiendo que este programa se termine desde que empezó el programa. Nosotros todavía no estábamos en este Total. Programa y yo ya leía por internet a un montón de personas esperando y regocijándose porque, ay, miren mal, te vas, te... La verdad es que es un tema de valores, por ahí los mismos valores de atacar a una persona que está embarazada y que está en un momento que es el momento más lindo para cualquier mujer, claro, y que lo puede... Pero aparte, ¿sabes lo que no puedo creer, chicos? A ver, no puedo creer de verdad tanta maldad, porque son... A Payares lo corro. Voy a hablar hoy. A ver, tal vez este paso mío por América y por Zapping tenga un cierre. Y no me importa, porque yo hablaba con Pamela David. Recuerdo una noche que llamé. Yo que esto voy a hablar. Mira, hace poco en terapia mi psicólogo me decía, ¿cómo te duele lo que te pasó? No lo podés arrancar de vos.
Y le digo, es que yo estaba en el mejor momento de mi vida. Y la gente de ese canal venía a mi casa a decirme, vamos a hacer un buen año, vas a tener una buena temporada. Y yo me fui embarazada súper tranquila a Uruguay con mi marido, con los hijos de Alejandro. Cuando volví, a mí no me atendían el teléfono. Entonces cuando mis compañeros me acusan a mí y siguen insistiendo, yo digo, ¿por qué son tan hijos de puta? ¿Por qué Camilo? ¿Por qué Bremer? ¿Por qué? A los dos les di trabajo durante 7 años y me pidieron trabajo desesperadamente. Y a Camilo lo hice volver a la tele. Y lo ayudé en todo lo que pude. Cuando llegaba mal, le decía, anda a mi camarín, tenés un toallón, tenés shampoo, bañate. Cuando en un panel pasa que de repente se desbanda todo y el productor dice, basta, de este tema no, de este tema no. Yo tenía que lidiar con las personalidades de cada uno. Y yo estaba embarazada en el mejor momento de mi vida. Le pido a mis padres, que ya me entienden. Y otro tema que voy a aclarar ahora, con el que me torturan todos mis enemigos. Yo no tengo nada que perder. Mi hermana. Cuando me quieren joder, me dicen que yo censuro a mi hermana. Yo no tengo relación con mi hermana, pero nunca hablaría mal de ella, porque es la madre de dos seres que amo, que son mis sobrinos, Ezequiel y Agostina, que están conmigo todo el tiempo. Y cuando me quieren joder, se meten con eso. Eso es mentira. Eso lo inventaron los periodistas para joderme, porque se metieron con todo. A mí no me dejaron nada. A mí me llamaron para extorsionarme, para decirme cosas tremendas, políticamente hablando, todo. Yo he pasado embarazada los peores momentos de mi vida y los mejores momentos de mi vida, a cualquier hora. Y esto que estoy diciendo lo puedo avalar un montón de gente. Mi marido se junta un lunes por mes con tipos intelectuales, con gente muy importante. Y una noche yo lo llamé llorando desde mi cama y le dije, me acaban de amenazar y me dijeron tal y tal cosa. Hablo de política. Mi marido, angustiado, lo vieron, estaban a Guinness, había un montón de gente. Te dijeron, ¿qué pasó? Y yo se lo conté a Longobardi. También, un día que me quiso sacar y le dije, no lo hagas. Yo fui amenazada políticamente. A mí me echaron y eso fue político, ¿ok? Yo no lo iba a decir nunca. Pero conmigo no se van a meter. Zapin puede terminar, yo me puedo trabajar de cualquier cosa. Pero a mí no me joden más. No hablen más. Uno de mis panelistas, ¿saben qué decía por los pasillos? A mí no me van a echar, a mí me banca tal y tal político. A mí me banca el gobierno, decía uno de los panelistas. Y nos echaron a todos. Me acuerdo que yo le dije, ¿no era que a vos te bancaban los políticos? ¿Por qué te echaron del canal? Lo que yo viví, poca gente lo puede contar. Mi madre que entraba a mi casa y me veía llorando, tirada en el suelo. Llorando, tirada en el suelo, diciendo, ¿por qué razón me hacen esta campaña? ¿Por qué razón me están humillando públicamente? Y hace poco mi psicóloga me dijo, cuando yo le dije, me dicen que van a levantar mi programa, tengo que estar preparada porque mis enemigos me tiran, y me dijo, mira, que no te importe que se termine un ciclo, tal vez solo tendrías que haber vuelto a ese canal y a ese programa para decir todo lo que viviste y todo lo que te pasó, que el público, que la gente sepa todo lo que pasaste. ¿Sabes lo que es estar embarazado y que te amenacen? Estar amenazado y que las personas con las que compartiste durante 7 años tu vida te digan que tenés una cosa de divismo. Cuando los ayudé en todo, les presté guita, los ayudé, los invité a comer. Era una mina, ustedes me conocen, como soy con ustedes, fui durante años, ¿entendés? Años. Bueno, tal vez mi paso por este canal y por este programa haya sido solo para contarles todo lo que me pasó y que me callé todo este tiempo. Yo no tengo más ganas de ser amenazada por nadie. Ni por Casella, ni por De Brito, ni por Camilo, ni por Bremer, ni por ningún hijo de su madre que me quiera joder la vida. Tengan un poco de dignidad, macho. Basta. Porque soy mina. Se terminó. Conmigo no se meten más. Les pido disculpas a todos, pero la verdad que por algo pasan las cosas. Y la verdad que seguramente el día era hoy. Estoy muy sensible, perdónenme. Ya venimos.